2020 y te lo resumo cronológicamente. Quiero que sientas, vivas y palpes lo que estamos sintiendo en los momentos actuales. Y empieza enero, en este juego ya no hay salida. Traumata un general en una misión suicida. Lo veía como un juego analizando esta partida. Casi empieza la tercera y la tercera es la vencida. Luego en Australia, Oceanía, un hermoso continente. La cena prendida en fuego ya se siente en el ambiente. Bosques incinerados, ya nadie está sonriente. Día a día se sumaban animales inocentes. Harry y Meghan poco a poco se alejaron de esa farsa. La realeza y corrupción, la gente ya estaba harta. Qué irónica es la vida y de algo estaba en falta, la realeza y su gobierno contando verdades falsas. Y llega un virus desde China y empieza a atacar. Luego el alcohol y mascarillas empezamos a comprar, pero algo nos cuadraban, los números subiendo están, y descubrí que la ignorancia es el virus más letal. Llega febrero y se sigue expandiendo esta condena. Familias desamparadas, me da mucha pena, aunque nada relevante dentro de esta escena. Te resumo este mes, maldita cuarentena. Y llega marzo, Italia orando en las iglesias, gente llorando, casi alcanzando la demencia. Gente infectada, ni de Dios sentían la presencia. Inundado en depresión como aguas de Venecia. Gente muerta, las ponían en envoltorios, los incineraban, no recibían ni un velorio. Caían en la acera, el caos era notorio. Las calles se convirtieron en el mismo purgatorio. Y llega abril y pisa fuerte como una bota. Kim Jong-un no aparece, su presencia no se nota. Su hermana iría al poder aunque la gente no vota. Esto sería como cambiar una rata por otra. Y llega mayo, George Floyd va a perecer. Luego salieron unos hackers, circulaban por la red. En pocos días las verdades empezaron a exponer. Llevaban máscaras y no eran de la casa de papel. Yo, Mace, 2020, trilogía en la puta casa, papá. Y nos vemos en la próxima. ¿Eh?